dicho nada, buenos días, pero es que mira qué pinta. Es lo que pasa en los blogs, no me voy a maquillar. Salí en el vídeo. Bueno, mira a la princesita cómo está. La tengo ahí encerrada. Mira. La tengo ahí encerrada porque voy a fregar el suelo y si no me lo pone perdido. Si no la tenemos pues en el jardín o por aquí. El Nico está peladito, le llevamos ayer al veterinario porque tenía una cosilla en una patita, pero nada. Le dieron un ibuprofeno y ya está. Ya está. ¿Qué más contaros? Nada, mirad, ya he preparado. Sé que, bueno, a contraluz, si es que yo no sé grabar así esas cosas. Aquí. La bolsita del pollito vais a trabajar, que ya se la he preparado. Ahora come y se va. Bueno, mi dolencia. Estoy mucho mejor, pero todavía tengo unos pinchazos aquí que voy a tener que ir al fisio. Voy a tener que ir al fisio a que me dé ahí cuatro meneos y me pongan mirando para Coink. Cuatro meneos en la espalda, me refiero. Vale, tengo que fregar aquí el salón. Vamos ahí. Tengo que fregar el salón. Ahí tengo todavía la cuna de la princesita para poder fregar bien. ¿Y qué más os cuento? ¿Qué más os cuento? Pues nada más. Ya hemos recogido el charco y nada, luego ya os enseño. La causa de mi dolencia que he hecho, ¿vale? Los puntos de cruz que hice uno, que era muy chiquitito, enterito, y estoy terminando otro que fue el que me dio el jamacuco. Ay, esto es incomodísimo. Que ya está, me falta la parte de arriba. Me he comprado una super silla, bueno, me la me ha regalado mi niño, 200 pavos. La verdad que la silla es una virguería, ya os la enseñaré, no quise hacer un unboxing y un montaje porque es un rollo. Ahora ya la enseño montada y ya está, ¿vale? Y me he comprado, ha venido también hoy un pedido de Temu, pero tampoco ya lo he colocado, os lo he enseñado, es más puntos de cruz. Me he comprado una lamparita muy chula que ilumina justo así el cuadro para hacerlo mejor. Y la lámina esta que se pone debajo, que se ilumina y tú pones el cuadro encima para verte mejor. Me he trasladado a la habitación porque es donde voy a tener la silla y para estar el menor tiempo posible, ¿vale? Porque por mucha silla que sea, es súper ergonómica, lo tiene todo, pero claro, como me duele todavía, pues... pero al final hay que... Me lo dijo hasta el médico. Hay que... levantarse cada cierto tiempo y un buen. Entonces, me voy a subir un ratito por las tardes y un ratito por las noches. Un ratito me refiero a una hora y media, como muchísimo. Y así pues, y sobre todo hasta que me cure bien. Mañana no, pasado iré, pasado es viernes, sí. Iré a un fisio que hay aquí a ver si me da cuatro meneos y me deja mejor. A ver qué me dice. Y poco más que contaros, poco más. Luego os enseño todo eso que os he contado y ya está. Muchas gracias por vuestros ánimos de ponerme buena. Y bueno, es que me ha durado muchísimo y me está durando, porque todavía no estoy bien. Me duele aquí donde ponen a los toros el machete ese que los matan a los pobres. Justo aquí. Yo creo que me ha salido esta chepa. Justo aquí. Y yo creo que me ha salido esta chepa. Un desastre, encima cheposa, viejuna y cheposa, qué desastre. Entonces, nada, voy a ver si preparo, que van a ser sándwiches hoy, sándwiches a mi hijo para que se vaya a currar. El otro se está duchando y ya está. Ah, también os tengo que contar otra cosa, pero luego ya en un rato. Chao. Bueno, esto lo puse así, vale. Antes estaban grises, no sé si os acordaréis, estaban solo en gris. Y cogí estas que las tenía por ahí abandonadas.
Las puse una puntillita y ala. Que bueno, que a mí me gustaron, ¿vale? Ahí está el aire acondicionado, aquí tengo la nevera enchufada todavía, porque estamos a 20 de septiembre y hace un calor de la leche. Bueno, la cama la puse en verde. Ah, os tenía que contar que os dije, ¿vale? El otro día fui al mercadillo. Espera, bueno, os enseño esto y ahora os cuento. La super silla que me ha regalado mi hijo. Bueno, el armario sigue igual, abierto, como a mí me gusta. Y bueno, esto es lo que veis a mis espaldas cuando evidentemente grabo aquí. ¿Vale? Y bueno, ese relojito desde el fondo, pues así. Pasa que no hay luz. Es que vais a ver. Bueno, así. ¿Vale? Mesilla. Cama con el mando a distancia de la televisión en la cama. ¿Vale? Y el escritorio, que es donde os grabo, edito, hago dichosos, que siempre digo punto de cruz, que no, que es punto de diamante, ¿vale? Los zapatos de verano ya casi para guardar, o sea que, bueno, os doy la vuelta y os digo. Lo que quería decir, que el otro día fue por primera vez al mercadillo de aquí, del pueblo que hay aquí al lado grande, porque el que viene aquí vienen cuatro puestos, o sea, y dos son de frutas, o sea, que imaginaros. Me fui al mercadillo y mirad lo que encontré. A ver, esperaros. ¿Veis esto? ¿Esto? ¿Esto? La colcha esta, ¿vale? La colcha. Luego os doy otra vez la vuelta y la enseño mejor. A ver, pues chicas, es para cama de 1,80. Yo es que soy muy exagerada, mi cama es de 1,50. Pero yo digo, si no me va a dar, a mí dame la grande. Y como valían lo mismo, pues me traje la de 1,80. Está grande. Está grande. Sé que estas encogen un poco luego, pero por eso un poco más grande. Pero bueno, si no la cogeré un pespunte por ahí, pero mirad, verás, os cuento. Sabes que mirad qué chula es. Mirad qué chula. ¿Vale? Es reversible por el otro lado. Es así toda. Y por este lado tiene como las hojas esas ahí. Luego tiene aquí esto, un degradado de grises, y luego tiene esto. O sea, es que no me digáis. 8 euros. 8 euros. ¿Vale? Pero está grande. La tengo recogida por aquí arrebujada. Pero tendré que coger un poco el bajo de este lado después de lavarla. ¿Vale? Porque sí. La lavé, pero la lavé 15 minutos en casi agua fría y no sé si encoge o no encoge, ¿vale? Entonces este sábado vuelvo al mercadillo y me voy a coger una de quita y pon, porque estoy de los, ¿cómo se dice? Espera. Estoy de los ¿en serio? Ahí de las fundas nórdicas hasta el moño. Mételas, sácalas, un rollo. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a poner la funda nórdica por debajo cuando llegue ya el invierno, sin funda ni nada. Y punto pelota. Como la de sobre todo mi hijo, las de mis hijos, son más pequeñas y me caben en la lavadora, pues ya está. Y la mía, cuando haya que cambiarla, pues la llevo. Está haciendo una chapuza el pollo. Y suena el taladro. Suena el taladro. Acaba de meter. Bueno. Aparte de esto, había camas de perro. No camas, colchonetas de perro, pero así de gordas, estupendas, a 5 euros. Que tengo que ir a comprar una porque le compré una cama súper chula a la princesita, pero la cabrona la muerde. Porque no, así mayor ya, no ha estado en cuna nunca, en cama, en sus camitas. Y la muerde. Muerde lo que es el suelo, el bullón,
Y oye, me costó una pasta. Entonces le voy a comprar una de esas de 5 euros para enseñarla que no muerda la cuna. Y luego encontré unas fundas para el sofá, estas mantitas que se ponen en el sofá, que son finitas, que yo la enseñaré cuando esté puesta. Esa me costó también 8 euros. O sea que estupenda de la muerte. ¿Qué más? Bueno, os dejo aquí, que os cuento. A ver si os puedo poner aquí. La super silla. ¿Vale? Mirad, o sea, parece un avión. ¿Vale? La verdad que hace de todo, hace de todo. Tiene aquí una cosa lumbar, aquí, ¿vale? O sea, esto se levanta, se sube, se pone para acá, se pone para allá, los brazos se suben, se bajan, se meten, se sacan, se pone, bueno, estas lo hacen casi todas, se ponen así, se ponen asado, se ponen rectos, bueno, el asiento se echa hacia adelante, se echa hacia atrás, pero a mí lo que me interesaba mayormente era esto, la cabeza, ¿vale? Y el asiento. El asiento se viene contigo, ¿vale? Tú te pones así y se viene contigo para hacer una posición. Si no quieres que se te venga contigo, pues la puedes dejar ahí fija y ya está. Y se queda, no llevo micrófono, y se queda ahí. O sea que muy bien. A mí me gusta que se venga conmigo. Porque si me adelanto, que no debemos. Ahora sí se viene. Pues para que se venga conmigo, ¿no? Yo me acerco, me pongo la posición de los brazos, no aquí, ¿vale? La posición tiene que ser ahí baja para que sea una posición natural, ¿vale? Os enseño el... Vale. Este fue el este del delito, ¿vale? Es una pareja de gatitos que fue uno de los que primero me compré porque no encontré más. Y es una pareja de gatitos, ¿vale? Me falta toda esta parte de aquí arriba, lo demás ya está. No sé si lo apreciáis con el papel. Es muy mono, es muy mono, ¿vale? Y este fue el... Y estuve horas, claro, estuve horas. Y no veas, no veas. Luego me cogí en Temu, me cogí la plaquita esta, que... Espérate. Ah. Es que como no me gustan los cables por ahí colgando, a ver si puedo subir un poco y me veis. Como no me gustan los cables colgando, lo desenchufé. Espérate que encuentre el agujero. Ya sabéis que yo, para encontrar los agujeros... Vale. Espera, que tengo aquí apagado. ¿Vale? Y me compré esta. Tiene tres intensidades. Tres, ¿vale? Tú pones el cuadrito aquí, la zona que vayas a hacer. La pones al máximo y ves estupendamente, ¿vale? La vía más grande, pero yo para qué, para qué. Además, estas chismas son caras. Bueno, chiquilinos, esto me costó. Ay, que os deslumbro. Pero... A ver. Esta me costó, yo creo que 2 o 3 euros. O sea, me costó baratísima. Las tenían ahí en promoción, es A4, ¿vale? El aire más grande. Pero claro, tú te pones aquí en una zona y empiezas aquí. Sí. ¿Vale? Empiezas aquí y ya está. Luego vas corriendo a la zona que vayas a utilizar y ya está. Me compré este molly también. Yo todo con luz, porque como estoy cegata, también tiene luz el boli. Para hacer las historias estas, me compré esta lamparita, porque sí, esto sí, pero yo me pongo aquí las bolitas, los diamantitos y no veo. Entonces esta, para ver las bolitas, mira, es un churro.
Es que es un chorro. El plástico, esto me costó 1 euro. 1 euro, chicas. Va pilas para no tener que estar enchufado, que eso me encantó. Yo me compré un cargamento de pilas y estupendamente. ¿Vale? Luego, el otro que, luego me compré también. No sé si me vais a oír, vais a tener que subir el volumen. Me compré esta carpeta para guardar los proyectos, porque yo no los voy a colgar. ¿Vale? Entonces, esta sí, esta es A3, ¿vale? Porque yo no voy a hacer cuadros de más grandes que de 30 por 40. Este no sé de cuánto es. Este es de 35 por 35, el de los gatitos. Ya me parece grande. Más de 30 por 40. Entonces, esta carpeta es de 35 por 45, me parece. Aquí no veo un pijo. Pero vamos, caben todos los que yo tengo. Está muy bien. Lleva 30 hojas para guardarlos. Y bueno, este fue el primero que hice chiquitín. Este fue, os da la luz, sino el primero que hice con la vaquita. Con los girasoles. Y me encantó, y me encantó. Entonces me ha aficionado muchísimo. Además me entretiene muchísimo, me relaja. Antes me pasaba sentada en la tele, pues porque no había lo que me gustaba, o vídeos de YouTube, no hacía otra cosa, no hacía otra cosa. Y entonces, la conoceréis, Ana Alonso hace manualidades, hacía punto de cruz, y digo, yo a la mujer la sigo hace años, y siempre con el punto, y dale con el punto de cruz, que no, que es punto de diamante, y siempre con el punto de diamante, y me he comprado, y no sé qué, y digo, voy a probar, voy a probar. Y probé y me encantó. Así me dio un rapacuco. Es de estos que te gusta tanto que te da el ansia y te pone. Anda, que tenéis un fondo de coja. Pues, bueno, ahora la taladradora. Entonces, ¿hay algo que os gusta? Que le dais tanta ansia que venga, 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 venga. Pues eso me pasó a mí. No, ayer me puse por primera vez después del ramacuco y esto es mejor. Lo quemo en madera. Y nada, me puse 1 hora por la tarde y 1 hora y media por la noche. Ahora, cuando ya terminé de recoger la cocina, tomarme el café y todo eso, me subí 1 horita y media. Y no llegó, y no llegó, porque yo creo que no llegó, porque me maticé el pelo y ahí estuve un buen rato. Entonces no llegó. Y nada, yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta con mi punto de diamante. Tengo aquí un montón para hacer. Un montón. Tengo aquí un montón y más que tengo abajo. Esto es muy bonito. Lo que pasa es que así no se aprecia. Esto es muy bonito. Una chica así. Y hay otro que se lo voy a hacer a mi chico que le gustó. Que es. ¿Cuál es? Este. No, este no. Este. Este. Es un el delfín se ve la luna y a él le gusta mucho. Le gustó mucho esto. Yo no los voy a colgar, evidentemente no los voy a colgar. Pero este sí, se lo voy a enmarcar. Y como su habitación está en azul, se lo voy a enmarcar y se lo voy a colgar. Y tengo más abajo. Tengo más abajo. O sea, tremenda, tremenda. Como es como una droga. Ha sido como una droga, chicas. Entonces, pues todo eso. Bueno, me compré las cajitas para tener los diamantitos. Todo, todo, todo. Me compré todo el kit, que como todo son 2 euros, 2 euros, lo máximo 3, 3 euros, pues me encantó. Ya os digo que me está encantando muchísimo. Y bueno, chiquininas, pues poco más que deciros. Yo como no hago casa, vamos, sí limpio la casa. Sí limpio la casa, pero no la hago en cámara. Pues nada, me voy a poner abajo con la cocina. Y estamos ahí haciendo una cosa en el jardín y voy a ayudar al pollo. No sé, que me ponga la carpa. Bueno, aquí os enseño algunas cositas que he cambiado en el salón, ¿vale? Aquí antes solo tenía la palmera y ahora he puesto más plantitas ahí haciendo un rinconcito de oasis, ¿vale? Ahí os enseño que lo he puesto sobre una tabla que compré en Afion y tengo las pequeñitas sobre la tabla y luego la palmera.
Creo que queda un rinconcito muy acogedor, muy, muy chulo, ¿vale? Ahí estoy viendo Crímenes Imperfectos, que me encanta. Ya sabéis que soy una criminal. Y ahora os enseño que cogí el otro día esto, una rama, en la calle, en un campo, y lo puse como decoración, para cambiar un poco, porque ya estaba harta de la misma. Le puse aquí unas jarritas con luz dentro, pasa que no se aprecia, una velita y una macetita. Y queda así también ese rinconcito. Puse dos cestitas que tampoco estaban. Y bueno, pues así os doy una panorámica, aunque no se ve muy bien, de cómo me quedó ese frente, que yo creo que tampoco se aprecia el impacto que da eso. Bueno, ahora pasamos a no sé qué pasamos. Ah, enseñaros los condones estos que pongo para tapar las cosas cuando bien sobra. O bien mi hijo llega a las 10:30 de la noche de trabajar, le echo la cena, ahí le echo una ensalada y se la dejo ahí tapada para cuando llega. Entonces, pues me parecen muy chulos. Os voy a enseñar cómo son cerraditos, esos son así, y tú los abres y ala, y tapas lo que quieras. Parecen gorros de ducha, que os estoy diciendo. Y la verdad que están muy bien, me gustan. Y también, pues, si tienes un tupper que no tenga tapa, que todas tenemos, pues estupendo. Ahora ahí lo tengo también un pollo para hacérselo y lo tengo ahí tapado con eso. La verdad que es súper funcional. Lo compras en Temu y en Shein por 1,2 € o eso. Me encanta. Adiós. Ahora no sé a qué pasaremos. Vamos a ver. Os doy la vuelta y ya luego os enseñaré y vaya plano de mis collones. Aquí la princesita. Que está con un hueso, me parece, o algo, que os la quería ver cuando estuviese fuera de la jaula, que parece que es que la tengo todo el día encerrada, y no, no, no la tengo encerrada todo el día, está por ahí pululando, que es más mala, y ahí porque estaría con algo entretenida, si no, está tocándome los collos todo el día. Ahora quiere subirse al sofá, y yo que no la dejo, ¿ves? Ahora nada más que es subirse al sofá, y yo que te bajes. Y bueno, os enseño de cerca el punto de cruz que fue el que me dio el arrechucho, que es muy mono, pero madre mía, llevo un mes fatal, fatal. Y luego con otra dolencia que me ha salido, que ya os contaré más adelante en otro vídeo, para que veáis que yo creo que me han echado mal de ojo, algún yuyo me han echado por aquí, porque tela marinera estoy hecho una braga hoy en día. O sea que eso es lo que os cuento. Venga. Vamos a ver si me despido. Bueno, chiquilinas, pues nada, este ha sido una especie de blog, no sé llamarlo X, y nada, nos vemos en el próximo vídeo que será de... Sed buenos y felices, chao.